¿Pero cómo que tienes dudas? Ya tengo el vestido de novia. Mi madre está histérica eligiendo el sombrero. Ya han enviado 287 invitaciones. ¡Hala, tantas! Sí, tantas. Así que no me vengas ahora con que tienes dudas. Porque te juro, Ricardo, te juro que como al final te eches para atrás, te mato. ¿Pero quieres hacer el favor de mirarme? No, que trae mala suerte. Además, mira, cielo, si es que me sudan las manos y tengo palpitaciones. ¡Ay, quita, qué asco! ¿Todo bien? ¿Qué? Sí, 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 sí. Va de maravilla, vamos, de miedo, de miedo. ¿Y usted qué tal? Mal. Esto no puede durar mucho tiempo. Eso mismo digo yo, papá. Y tú te callas, ¿eh? Tú mejor te callas. Tío Santi, ¿a qué vamos a jugar ahora? Ay, ¿a mí qué me cuentas? Anda, vete a reírte con tu abuela que se está probando ahí sombreros. Papá, yo no me encargo más de la niña. Ya lo creo que sí. Este señor se va a casar y está muy ocupado. ¿Ocupado no? Ocupadísimo. Vamos, te digo yo que algo bueno tiene que tener esto, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que yo no tengo cosas que hacer o qué? ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues como... Bueno, no lo sé, pero me voy a acostar una horita y voy a pensar. ¡Eh, un momento! ¿Has hecho tu cama? ¿Para qué? Si voy a deshacerla ahora mismo. ¡Esto me enferma! ¡Esto me pone enfermo! Está mayor ya, ¿eh? Está muy mayor. ¿Y tú qué tal tu vestido de novia de premamá? Imbécil. Niñata. Voy a ver si hago la cama, que el jefe está de una mala leche. Tu padre sospecha de algo. No sé, me mira raro, me mira como si hubiera hecho algo malo, como si hubiera... ¿Dejado embarazada a su hija? Eso es, exactamente, eso es. Y esto no va a salir bien, Lluvia. No va a salir bien, ¿no? ¡Ay! Yo me voy mejor por aquí. Ricardo, me estás poniendo histérica. Oh, ¡Qué horror, qué espanto, qué estrés! Oh, ¡qué desastre! ¡Ay, qué sucio está el salón! ¡Arsenio! Voy. Mamá, no seas pesada. Ese es el que mejor te queda. Ay, mira, es patético, hija. Lourdes, eres mi hija y tienes que sincerarte conmigo. Vale, mamá, lo que tú quieras. No, 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 lo que yo quiera, no. Dime que estoy horrible. Estás horrible. ¿Cómo? Perdona, Rico, ¿qué has dicho? Oye, ¿no es eso lo que querías oír? Además, es verdad, estás horrible. Pero será grosero. Mi abuela no está horrible, es que ya tiene muchos años. Mírala la otra, lo está arreglando. ¡Arsenio! ¡Que voy! Ya está, ya ha roto algo. Y tú que sepas que voy a hablar muy seriamente con tu padre. Mamá, déjalo, son cosas de niños. Venga, hice jugar a otra parte. Oye, a ver si tu abuela encuentra pronto una chacha. Porque está de un plasta que no hay quien la aguante. Es que ya tiene muchos años. Bueno, ¿qué me dices ahora? ¿Resulta cargante o no resulta cargante el niño? Sí, un pelín grosero sí que es. Úlcera, si es que ya lo sabía yo. Oh, sorry, darling. Oh, Carmina, el médico de doctor me ha descubierto una úlcera como el agujero de la capa de ozono. Dice que tengo que hacer dieta y evitar las situaciones de estrés y los disgustos. Oh, tu hijo me ha llamado horrible y plasta. ¿Cómo? ¿Andrés la ha insultado? Sí. ¡Ay, esto va! No, mamá, que tú también. Lo mejor decírselo ahora, ¿no? ¿Y si luego empeora? Le pido mil disculpas, Carmina. Voy a hablar con él inmediatamente. ¡Andrés! Este se va a enterar, hombre. No te imaginas el mal rato que me hizo pasar. Si no fuera por las pastillas de pirina que me dio Lourdes, no creo que hubiese podido soportarlo. ¿Pero qué haces con este jarrón? No, es que estaba en el borde y se podía caer. Que no, déjalo en su sitio. Que luego Arsenio lo hace caer al limpiar y entonces le digo que está chocho. Me sienta fatal. ¡Arsenio! ¿Quieres esperar un momento? Estoy recogiendo esto. ¡Pero qué torpe eres! No sé por qué disfrutaré tanto torturándole. ¿Pirina? ¿Pero qué le estás dando a tu madre? Son aspirinas infantiles a las que le he borrado la I y la S. Lo vi en una película y funciona. Está encantada de la vida con su pirina. ¡Lourdes! ¡Mamá! ¡No abuses, que son pastillas muy fuertes! ¡Papá! Deja que adivine lo que me espera. Una bronca. Andrés, ¿pero se puede saber qué te pasa? ¿Qué le has dicho a Carmina? Que estaba horrible, pero porque me la ha pedido ella. Pero es que esas cosas no se dicen ni aunque te las pidan, hombre. ¡Oh! ¿No te das cuenta que ahora nos vamos a tener que ir de esta casa? Cuánto lo siento, papá. Todo ha sido por mi culpa.
Churri, intento fregar los cacharros. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Mira, haz el favor de mirar cómo está el salón. ¿Qué le pasa al salón? Hay suciedad por todas partes. ¿Pero qué pretendes? ¿Que vivamos en una pocilga, eh? Vamos a ver qué rompo yo ahora. No, papá, deja eso ahí. No rompas nada. Y siéntate. ¡Qué histérico! ¿Histérico yo? Podrías ayudarme un poco, ¿verdad? Oye, yo estoy encargada de preparar la boda de tu hija y tú no te imaginas el estrés que me provoca eso. Mentira, todo mentira, si le encanta. Sabrás tú de lo que a mí me encanta, mi flowers. Está claro que no podéis seguir así. Tenéis que llamar a Aurora para que vuelva. Eso lo dije yo, pero no quiere pedirle perdón. Pero claro que no, que me lo pida ella a mí. No faltaría amor. ¡Pero qué cabezota eres, caramba! ¡Basta ya! ¿Os habéis dado cuenta de que cada día os lleváis peor? Cuando tengáis un momentito de tranquilidad, os vendría muy bien hablar sobre el tema. Oye, ¿habéis visto al tío Santi? ¡Me aburro! Tranquilidad con esta niña en casa. Hija, pides unas cosas. Ah, he cogido la indirecta, mamá. Cariño, nos vamos. ¿Ya? No entiendo nada. ¿Qué he dicho yo ahora? Por recordarle constantemente lo malcriada que está la niña. ¿Quién, yo? No, tú no, cariño. Ahora sí va a ser ella la culpable de que vosotros os tiréis los trastos a la cabeza. Dile adiós a los abuelos. Adiós a los abuelos. Parece mentira. Con lo mal que lo estoy pasando con mi divorcio. Ya lo has conseguido, estarás contenta. Por culpa tuya que me sacas de quicio. Tú y tus invitados, porque está claro que no se van. Estos se quedan en casa forever. Ah, quiero recordarte que fui yo el que le pidió a Manolo que se quedase más tiempo, porque con invitados en casa parecía más sosegada. Pero claro, tú coges confianza. ¡Maldito sombrerito! Y yo es que, el niño me ha dicho que estoy horrible. ¿Qué te parece? Prefiero no opinar. Bueno, si yo fuera ellos, me iría de esta casa ahora mismo. Don Arsenio, nos vamos. ¿Qué? Ha surgido un problema entre mi hijo y Carmina y veo que lo más razonable es que nos vayamos de esta casa. Oh, hombre, no ha pasado nada, son cosas de niños. No, no, los dos estamos muy arrepentidos por lo que ha pasado. Él sí, yo no. Tú también. Andrés, pídele perdón a Carmina por lo que ha pasado. No me da la gana. Andrés, vete a traer las maletas, venga. Bueno, salvo que me diga lo contrario, el lunes le veo en el trabajo. Claro, Manolo, claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias por todo, señora. No sé. Le recuerdo a Leticia, que no me ha dado tiempo a despedirme de ella. ¿Te quieres callar ya? Venga, vamos. Y no me mires con esta cara, que yo ahora no he hecho nada. ¡Claro! ¡Tú nunca haces nada! ¿A cuántos has exterminado hoy? ¿O ya has cerrado el cupo? Hay que ver lo difícil que es hacer una cama, ¿eh? Que si tiras de aquí, que luego se te arruga de allí... Que... ¡Va a cumplir 30 años y ni siquiera sabe hacer una cama! ¡Este es el que sobra en esta casa! A ver si encontráis chacha nueva, ¿eh? Porque esto no es vida. Fíjate que hasta me estoy planteando en irme de casa... ¡Santiago! Si tuvieses un mínimo de dignidad y un pelín de amor propio, lo hubieses hecho hace tiempo. Ya, pero como no sé lo que es eso, ¿qué hago con las sábanas? ¿Las meto en la lavadora o te las dejo en el cesto de la ropa sucia? ¡Miserable desgraciado! ¡Es la vergüenza de la familia! Bueno, bueno, un momento. Papá, no te me pongas chulo, ¿eh? A ver si al final me voy a ir de casa, de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Es una amenaza? Pues cúmplela y sería capaz de ponerme un pendiente y raparme la cabeza. Pues sí que vais a estar guapos, ¿sí? No, no, mejor no te rapes nada. ¿Pero cómo se va a ir el niño de casa, hombre? Adiós, mamá. ¡Ay, hijo! Ay, ¿tienes dinero? Sí, te he cogido lo que tenías en el bolso. Aunque de todas formas, si tienes 50 eurillos sueltos por ahí... ¡Anda, lárgate! ¡Lárgate ya! Muy bien. Me voy. Mi niño... Allá tú con tu conciencia. Ya me echarás de menos ya. Como una urticaria. Que le voy a echar de menos. Pero el cachondo este, ¿qué se habrá creído? ¿Y tú? ¿Por qué me miras con esa cara? Arsenio, esto no será una venganza. Pero si teníamos que haberlo hecho allá hace tiempo. Además, no he terminado. ¡Lluvia! ¡Ricardo! ¿Qué vas a hacer? Aquí pasa algo raro. No se comportan como novios. No se besan, no se tocan, se insultan, se dicen cosas. Pero les has estado espiando. ¿Y si no se quieren, eh? ¿Y si el hijo es de un hippie melenudo que va a los conciertos de Reaje y eso? ¿Tú te crees que vas a poder hablar de esto con Sole, con lo imposible que está? Llámala Lluvia. ¡Sole! Bueno, está en una etapa difícil, pero no imposible. Mira, ni se te ocurra fastidiarme la boda, ¿eh, Arsenio? Que ya he mandado las invitaciones a los íntimos. ¿Pero qué me enseñas si no conozco ni a la mitad? He dicho que son los íntimos, no que les conozcas.
Ricardo, que no se te vea nervioso. Ricardo, que no se te vea nervioso. Ricardo, que no se te vea nervioso. ¿Quién es Ricardo, eh? ¿Qué pasa, papá? Ah, escuchadme. ¿Ves? ¿Ves? Lo saben todo, lo saben todo. Yo me quiero ir a mi casa. Bueno, os hemos estado observando últimamente. No, él. A mí no me metas. Bueno, quiero haceros una pregunta. ¿Va todo bien entre vosotros? Quiero decir que si os queréis y esas cosas... Verás el tiempo que tarda en saltar. Ricardo, no tenemos por qué aguantar esto. Vámonos. Me parece muy buena idea. Muy grata conversación esta. No te lo dije. O sea, que acepto casarme porque a vosotros os hace ilusión y en cuanto podéis dudáis de mis sentimientos. Y de los míos, Arsenio, que parece mentira. Pues ahí os quedáis. Nos vamos a casa de Ricardo. Eso es. Nos vamos a... ¿A dónde? Ven aquí. No, no, no. A mi casa no podemos ir. O sea, vamos, más que nada porque vive mi madre, vive mi hermano, vive la gata. Y tú vas de blanco y yo, si aparezco así, soy un pringado en mi casa. Tú no querrás que me echen, ¿no? ¿Eh? Tú no quieres eso, ¿verdad? Porque no lo quieres. Rectifico. La niña está imposible. ¿Y tú qué? Espiándoles como una vieja. ¡Ay! ¡Ay, qué paz! Y ahora que estamos solos y tranquilos, no teníamos que hablar. ¿De qué? No sé, de algo. Ay, no me apetece, no. Ah, a mí tampoco. ¿Y ahora qué hacemos? Porque algo tendremos que hacer. ¿Qué quieres que te cuente? Necesito una pirina. Ay, quítate ese sombrero que me pone nervioso. Pues dímelo, dime que estoy horrible. Estás horrible. ¿Y tú, Chocho? Ay, Dios mío. Ay, ay. Eso digo yo. Ay. Que sí, Leticia, mi amor. Que sí, que la abuelita te quiere mucho, mucho, mucho. ¿Y mucho. Yo qué? Yo también te quiero. Ay, quita. Que sí, mi vida, sí. Puedes venir a chillar cuando tú quieras, ¿eh? Sí. Anda, pásame a tu madre. ¿Qué dice la niña? Quiere la Barbie contracciones. Ah. Sí, hija, sí, dime. Ah, no podéis. Bueno, pues nada. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Que no vienen, que es muy tarde. Oh. Oh. ¡Qué horror! Otra vez este silencio. ¿Te puedes creer que daría dinero por un maldito grito? Money. ¿Pero qué estará haciendo el tontorrón de Santiago? Siempre tiene el móvil apagado. Nuestros hijos nos ignoran, ¿sabes? Me imagino paseándote por los jardines de una residencia. Oh, no digas tonterías. Eso es el timbre, ¿no? Están llamando. Venga, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y yo qué sé? Espera, que abra la puerta. Anda, venga. ¡Ay, qué nervios! ¡Ah, oh, Manolo! Manolo, oh, happy to have you here. Gracias, thank you. Carmina, verán, es que... Ah, ya sabía yo que era un malentendido, Manolo. Cuidado, hombre, que venimos de urgencias. A mi padre se la llevó el coche la grúa y le da un jamacuco. La úlcera. Leche. ¿Eh? Tienes que beber mucha leche. Ahora te traigo un vaso, ¿eh? Es de mi pueblo. Pues, de la fábrica de mi pueblo. Os va a traer un vaso de leche. Trae, trae. Os voy a llevar las paletas a la habitación. No, no, don Arsenio, no. Sí, sí, poneros cómodos. Ahora vuelvo. Bueno, creo que quieren que nos quedemos. Papá, dile que solo hemos venido para hacer una llamada. Sí, hombre, díselo tú. Con la ilusión que les ha hecho que volvamos... Tenía que haberte esperado abajo. Y aprovecha para pedirle perdón a Carmina por lo de antes y quedamos como señores. Sí, hombre, vamos. ¡Carmina! ¡Carmina, el timbre! ¡Quickly! ¡Quickly, the door! ¡Quickly! ¡Ay, cómo me carga que corra más que yo! Toma. Oye, no te preocupes, ¿eh? Ese mojón es nata. Ah, gracias, thank you. Carmina, Andrés quiere decirle algo. Él le perdono. Chachi. ¡Santiago! ¿Papá? ¡Uy! Bueno. Niño, ven aquí, mi vida. ¡Qué besucones estáis! Bueno, que vuelvo a casa. Que me he emancipado un rato en el bar, pero todavía me queda madurar un poco. Claro que sí, mi vida. Tú madura a tu ritmo. ¿Eh? Oye, ¿quieres? ¡Qué asco que es esto! ¡Qué pesta vaca!
¡El timbre! ¡Qué calor es, Dios mío! ¡El timbre! ¡Abre! ¡Aurorita, pasa! ¡Aurorita! Buenas noches. Venía a pedir perdón por mi comportamiento del otro día. Oh, ¿really? Perdonada. Ala, hazme la cena, anda, que esta emancipación se da un hombre. Te ha pedido perdón. Ya lo he oído. ¿Y qué se dice? Bueno, voy a intentarlo. Aurorita, yo también te pido de eso. Perdón. Vale, perdón, perdón. La culpa ha sido mía. No, no ha sido mía. Bueno, pues tuya. Pichurri. De los dos, ¿vale? De las dos. Pero más suya que mía. ¿Abro la puerta? No, no, no. Tú tranquila, acomódate. ¡Ay, qué bonito! Arsenio, la puerta. Sí, ya decía que tenía un corazón tan grande. He pasado tan mal estos días. Yo no. Le voy a hacer una tarta de queso, que sé que le gusta mucho. ¡Lluvia! ¡Sole! No digáis nada, no quiero oír una palabra. He vuelto a casa y punto. Di que sí, hija. Las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti. Bueno, no tiene importancia, ¿eh? ¡Pichurri, otro invitado! ¿Y tú qué haces con esa maleta? Pues nada, que mi madre me ha echado de casa. Pero si es que eres tonto. Vas a ser padre y no dices nada. Pero si es que de verdad... No, se me pasó, ¿vale? Se me pasó y punto. ¿Qué pasa, que a ti no se te olvidan las cosas? Pues a mí sí. Es que mi madre tiene un pequeño problema con la edad y cuando se ha enterado que le voy a hacer abuela, pues no la sentamos. Ah, pero claro que sí. No pasa nada. Podrás dormir con Sol, ¿eh? No, 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 Carmina. Con lluvia preferiría que no. Vamos, más que nada por respeto, ¿eh? Ah, buenas horas, mangas verdes. Qué cachondo que eres. Bueno, pues entonces dormirás con Manolo, ¿eh? Pero no le des esos disgustos, hombre. Venga, ven, papá, que te acuesto. Bueno, yo voy con vosotros, ¿eh? ¿Cómo que con nosotros? Pero tú estás tonto, ¿qué? Bueno, pues yo también me voy a acostar, que esto de emanciparse cansa. Ay, buenas noches, hijo. Después voy a arroparte. Vale. Aurora, ¿me llevas la tarta de queso luego a la habitación? ¿Vale? Niñata. Imbécil. Ah, ¿ves? Eso ya es otra cosa. Solo me falta la niña. Pichurri, estoy muy orgulloso de lo que has hecho esta noche. Has pedido perdón. Bueno, estoy pensando que tal vez tú y yo... Ay, calla, listen, listen. Pero bueno, ¿qué te pasa ahora? ¡Aurora! ¿Qué pasa? ¿Ya empezamos? Me encanta. ¿Qué estás haciendo? Pues la tarta de queso. Retírate. Pichurri, tienes la manía de cargarte todos y cada uno de nuestros momentos románticos. ¿Esto era un momento romántico? A mí me parecía que sí era romántico. Ah, definitivamente, te estás haciendo mayor. Mm. Y dale, no estoy mayor. No sé cuánto tiempo voy a poder aguantar con esta sonrisa estúpida. Cada día la llevo peor. Disimula, idiota, que para algo te paga. Te he dicho que te hicieras el dormido, no que te durmieras. Dime si no es para matarle. Pues a mí es que esto de espiar no me va. A ver si lo he encargado a otro. Está pintando. ¿En las paredes o en la alfombra? No, 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 en una hoja. ¿Sola? Sola. ¿Sin dar gritos? Y en completo silencio. Llévala al médico, que a la niña le pasa algo. Muy bien, entonces ahora se me va a cambiar y se me pone algo más cómodo, ¿eh? Algo más normalito. No, mi mujer no tiene nada normalito. Claro que sí, el marido. Soy Mario, el profesor de baile. ¿De qué? A ver, a ver. Hola. Hola. Mamá, tenía razón. Es muy guapo. ¿Te vas a casar con él? Ay. Ricardo, yo hubiera estado tonteando con el profesor de baile. Da igual, está en la edad. Pero si te vas a casar con ella. ¿Eh? Ah, sí, Lluvia. Lluvia, que no me entere yo, ¿eh? Que no me entere yo porque, vamos, es que... ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese tío que debía meter un guantazo ahora mismo? ¿Tú? ¿Yo? ¡Ah!